Francisco Fraga comenzó esta mañana su intervención agradeciendo las muestras de apoyo recibidas estos días, incluso de aquellos que decidieron su cese. También tengo que decirlo, no voy a decir obviamente quiénes, porque no quiero crear problema ningún, pero miembros de la Ejecutiva Provincial que también me llamaron para justificarse, para pedirme disculpas, para darme un nuevo apoyo por detrás. Francisco Fraga recalcaba esta mañana que no tenía intención de abandonar la portavocía en la diputación de su partido, salvo que los diputados provinciales así lo decidiesen. Ni me retracto, ni me voy. Yo no me someto ni a terceros grados ni a procesos inquisitoriales. Preocúpame a deriva a que estos señores, os que dieron ante rueda de prensa, están levando a este partido, no que siempre se respetó a discrepancia y a opinión, a libertad de opinión. Nunca estaré ni nunca consentiré eso de o conmigo o contra mí. Por la tarde, 5 de los 7 diputados provinciales del PSOE votaban a favor de su cese y nombraban a Elvira Lama nueva portavoz socialista. Francisco Fraga también mostró públicamente su desencuentro con el actual secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino. Confianza en los secretarios generales, les digo que ninguna. Pero aquí ya está bien de pensar qué lee o partido. O partido es algo más. O partido está formado por muchos hombres y mujeres. Entonces, desconfianza en él absoluta. Yo no puedo confiar en una persona que le falla palabra continuamente. Yo no puedo confiar en una persona que está obsesionado con purgar a quien no pense como él. ¿Cómo explicarse no o de Maceda? Pero puedo hablar de Bolo, pero puedo hablar de Carballiño, pero puedo hablar de Castrelo do Val, pero puedo hablar de 6 o sitios más en los que está sucediendo lo mismo. Por último, dejó claro que será el candidato del PSOE en Piñor en las próximas elecciones municipales. Yo voy a ser candidato en Piñor sí o sí. Única y exclusivamente depende de mí y de la gente que está conmigo. De ninguém más. Las decisiones mías tomo a seu. No le consinto a ninguém que las tome por mí.